15 años de laburo con León, gracias a Dios. Fue lo mejor que me pudo pasar como músico. Lo quiero mucho, somos muy amigos. Tocar acá en Cañada, aparte, va a ser una cosa muy linda. Bien localito. Porque tiene una carga muy especial. Bueno, yo nací en Buenos Aires, toco música del año 70, con Claudia Puyó, que es actualmente la vocalista de Fito Páez. Después empecé a trabajar como plomo de Pastoral en el año 75. En el año 78 trabajo con Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, compongo el blues de Los Plomos. Y yo quería, mi meta era final trabajar con León Gieco, me encantó siempre, me enseñó, viste, como público te digo, sí, ¿no? Escuchar sus temas, me gustaba mucho el estilo de él y me jugaba que era una buena persona y siempre quise laburar con él. Entonces, después de Nito, empecé en el 80 a laburar con León, hasta hoy, así que hace 15 años. Malo, sino siempre fue buena onda, no solamente en Argentina, sino en otros países del mundo donde ni siquiera teníamos intérpretes, como cuando fuimos a Japón, a Alemania, las veces que fuimos, viste, que no lo conocen a León, hay que hacer un laburo mucho más fuerte porque hay que meter la música que nosotros traemos, el folclore de la Argentina y el carisma que tiene León provoca reacciones en la gente que sin entender el castellano reaccionan de la misma manera, o sea, vienen a bailar adelante como si fuera acá, ¿entendés? Hasta en Japón, así que es una cosa muy fuerte, ¿viste? Yo no sé por qué pasa, o sí sé por qué pasa, porque el León tira esa onda, o sea, tiene un carisma tan fuerte que hace levantar a la gente siempre, en cualquier país. Y aparte, por ejemplo, León es un tipo que tiene una línea muy, muy concreta, o sea, él baja línea, la misma línea la baja acá, en una villa en Quilmes, en el Sheraton, si vamos a tocar, ¿entendés? O sea, el mensaje es siempre el mismo, no puedes cambiar de mensaje por el lugar, no. Hay una realidad que es concreta, que sigue pasando, que es malaria, que hay desocupación, las madres de Plaza de Mayo existen, las abuelas, es una realidad que uno tiene que convivir, y León baja la misma línea siempre, no cambia el discurso. Es una de las cosas por las cuales yo me siento tan amigo de él y tan identificado, porque nunca le encontré agachadas, ideológicamente. De las otras tampoco. Yo quiero grabar mi disco el año que viene. Es una cosa que la tengo, o sea, quiero hacerlo. No es que yo comience mi carrera solista, no me interesa, yo no voy a dejar de trabajar con León. Pero quiero hacer mi disco, porque maduró una cosa que quiero dejarla grabada. Y entonces, bueno, después de ese disco vendrá otro, pero no es para que Aníbal Forcada solista, no me interesa eso. Pero quiero grabar mi disco, que el año que viene lo voy a hacer. Está, lo único que te llevas cuando te ponen así, viste, para adelante, con los pies para adelante, es, te llevas eso, viste. Es un tesoro muy grande, ¿no? Y encima, si conseguís conocer gente que venga bien, ¿no? Esos son tus amigos. Yo, por lo menos, León, creo que es, yo lo considero como mi mejor amigo. Nosotros cocinamos mucho los temas en el escenario, pero es un grupo de gente que mata, que es muy profesional y nos gusta, o sea, cocinamos los temas de León, o sea, él arranca un tema y nosotros vamos atrás y le hacemos un aguante lindo. Gracias. Siempre es lo mismo.